Good morning, Good morning, my friend. Hello. Hello, ¿a quién ingresa mejor? Oh. Hey, Benjamin. Hello. Good morning. Good morning. Hey, Alejandro. Hello, Andrés. Hello, Lorenita. Después ya vamos a jugar con el cubo. Miss, no la escuchamos. Ah, porque no estoy hablando todavía. ¿Cuál día vamos a jugar con el cubo? Guárdalo, guárdalo. Luego lo vamos a usar. Recuerda que ya lo hicimos. ¿Cómo le mis? Con Nicolás, hello. Okay, everybody, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Please, my friend, Lorenita, pray to our Father, my friend. Okay, me. Our Father, who art in heaven, hallowed be that be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Very good. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Muy bien, chicos. La clase pasada estuvimos aprendiendo las professions, ¿ok? Las profesiones. Y también aprendimos el uso del where y el where, ¿no? For example, look at here. Que para one person, utilizamos where o where's. Where? Where's, very good, where's. Y para two people, Where? where, very good, Where? where. ¿Y qué significa where, chicos? ¿Y where's? ¿Qué significa? ¿Qué significaba where? Usando. Usando, vistiendo, ¿no? Lo que vistes. For example, está en tu cuaderno. Si deseas, abre tu cuaderno. Abre tu cuaderno para que me puedas responder. A ver, te pregunto. En tu cuaderno, la última clase. Te pregunto. What does the doctor wear? What does the doctor wear? What does the doctor wear? What does the doctor wear, chicos? Miss Doctor wants a lab coat. Very good, Santiago. Excellent. The doctor wears, porque solamente hay, ¿cuántos doctors hay? ¿One o two? One. The doctor wears a lab coat. Very good, excellent, muy bien Santiago, perfect, very good. Ok, ahora otra question, a ver, what does the astronaut wear? What does the astronaut wear? What does the astronaut wear? Lorena?
A ver, Lorena, la pregunta es para ti. What does the astronaut wear? Está en tu cuaderno, Lorena. A ver, para Lorena la pregunta, ¿ya? What does the astronaut wear? Lore. The astronaut. 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 Wear. A space. Where or where's? Where's? Yeah. The astronaut wears a space. Space. A space. ¿Qué cosa, mi amor? No te escucho. A space. A space what? Space? Tiene otro nombre. Space? Ya, muy bien. Lorena, pero ¿por qué no me hablas, amor? ¿Por qué me escribes todo el tiempo? Háblame, háblame. Yo quiero que hables. Ok, Lore. Tienes que hablar, ¿ya, amor? Ok, André, esta pregunta es para ti, André. What does the farmer wear? What does the farmer wear? Miss, me puedo quedar del libro, ¿no? Por supuesto, mi amor. What does the farmer wear? What does the farmer wear? Si te vas a guiar del libro, guíate de aquí. Aquí está el farmer, mira. What does the farmer wear, André? Okay, miss. Come on. I milk on. Dame la oración. The farmer wears. I milk comes and grow vegetables. Ya, escúchame. André, wait a minute. Ya, pero no me puedes leer todo el texto porque yo te estoy preguntando algo conciso del texto. Donde habla de la vestimenta. Solamente quiero que me respondas la parte donde habla de la vestimenta. What does the farmer wear? En todo este texto, ¿dónde habla el farmer de la vestimenta? Tendría que estar la palabra wear para que ahí te des cuenta que está hablando de la vestimenta. Wear. What does the... a hat and cleaner. Ok, wear a hat. Ya, pero ahora ese wear a hat, transfórmalo en una oración como esta. ¿Con qué empiezas? Con el sujeto. The farmer... The farmer, ya.
Wear a hat. Wear a hat, nada más. Perfecto. Wear o wears. Wear. ¿Con S o sin S? Con S. Very good. The farmer wears a hat. Very good. Muy bien, André. Perfect. Very good. Excellent. Muy bien, André. Perfect. Ok, Alejandro. Alejandro, what does the miner wear? What does the miner wear? The miner wear. The miner wears. Overall. An overall. Very good. Very good. Muy bien, Alejandro. Perfect. An overall. Muy bien. Very good. Hugo. Hugo, what does the chef wear? What does the chef wear or the cook? What does the chef or cook wear? The cook. The cook. Where's? What? And, ¿cómo se llama el delantal? A. ¿Cómo se llama el delantal, Hugo? No te escucho, amor. ¿An A? Tu micrófono, amor. An apron. Apron se llama el delantal. Ya hubo apron. El mandil de un chef se llama apron. Muy bien. Hasta ahí han entendido. No le he preguntado a Benjamin ni a Nicolás porque no han estado temprano en la clase pasada. Por eso es que todavía no les he preguntado. Hasta que se vayan agarrando el ritmo. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Han entendido hasta ahí? You got it? Yeah. Sí. Muy bien. Perfect. Muy bien, chicos. Ahora, wait a minute. Muy bien, vamos a sacar nuestro cuadernito de inglés. Ahora vamos a hablar de dónde trabajan las personas. Cuaderno de inglés. Cuadernito de inglés. Come on, everybody. Cuadernito de inglés. Vamos. Very good. Excellent. Very good. Pronto, Alejandro, pronto. Dice que yo lo escribí como el en inglés y en español. Yeah. ¿Y mi hago de nuevo? ¿Qué cosa con esto? Esto, porque acá sale el mall, sale el hospital, el school, restaurant, library, supermarket, mall. Grocery store, cinema, playground, park, store. Ah, ya, yeah, ok.
Ya, eso es lo que te ha hecho mi Marianela, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, mira, vamos a hacer algo. ¿Ya? Lo que ahorita voy a escribir en el cuaderno, Benjamín, tú también tienes que tenerlo, ¿ya? Lo vas a escribir porque esto es muy distinto a lo que mi Marianela ha hecho contigo. ¿Ya? Eso es otra cosa. Es el mismo tema, pero vas a escribir otra cosa. Del mismo tema, pero es otra cosa. ¿Ok? Ok, mis gracias. Ya, ven. ¿Ves azul de rojo? Once upon a time, make you listen. There's a reason. When you dream, there's a chance you'll find a little laughter or happy ever after. Your harmony to the melody echoing inside my head. A single voice above. You're pulling me. When I hear my favorite song, I know that we belong. Oh, you are the music in me. Yeah, it's living in all of us. And it's brought us here because you are the music in me. Na 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 na. Oh. Na 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 na. Me subrayamos where do they go? Mi corazón. Song.
Miss. ¿Corazón? El wonks lo ponemos con mayúscula, la W. No, chicos, ha salido así como mayúscula porque el autocorrector lo ve así, pero... A ver, ahorita lo arreglo. Ya está. Lo hubiera dicho. Ya, amor, no te preocupes, no pasa nada. No, Miss, estoy viendo. Ok, voy a avanzar un poquito, ¿sí? Acá. Always been the kind of girl that hid my face, so afraid to tell the world what I've got to say. But I had this dream right inside of me. I'm gonna let it show. It's time to let you know. To let you know. This is real. This is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. This is me. Do you know what it's like to feel so in the dark? To dream about a life where you're the shining star. Even though it seems like it's too far away, I have to believe in myself. It's the only way. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine. No way to hold it in. No more
Muy bien, chicos. Ahora vamos a hablar de places, lugares, places. Cada vez que ustedes vean la palabra where, cuando alguien te pregunta where, significa dónde. Mira, mira esta palabra, mira esta palabra. Where. Where significa dónde. Where do they work? ¿Dónde trabajan ellos? Bien. Vamos a descubrir dónde trabajan esas personas. Para una persona, utilizamos works. ¿Ya? Repite después de mí, works. Very good. Y para dos personas o más, utilizamos work. ¿Ya? Por ejemplo, doctor works at the hospital. ¿Es esto cierto, chicos? That the doctor works at the hospital? ¿Es cierto? ¿Yes or no? Yes. Yes, very good. That is true. So the sentence says, doctor works at the hospital. Tenemos otro example. Police officer works at the police station. ¿Es esto cierto, chicos? That is true. The police officer works at the police station. ¿Es cierto? Yes. Yes. It's true. Very good. Y Fabiola, ¿y por qué en las dos oraciones usted ha puesto works con S? Muy fácil, chicos. He puesto works con S porque solamente hay un doctor y solamente hay un police officer. ¿Cómo, Huguito? Pero los doctores trabajan con las enfermeras. Claro, pero yo estoy preguntándote dónde trabajan, dónde, where. Where significa dónde, no con quién, sino where, dónde. ¿Ok, Hugo? Very good. Muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando queremos decir dónde no trabajan? Where don't they work? ¿Dónde no trabajan? Doesn't work. Y doesn't work. Very good. Para una persona utilizamos doesn't work. Y para dos personas utilizamos don't work. Very good. For example, doctor doesn't work at the market. El doctor no trabaja en el mercado. Claro. Doctor doesn't work at the market. O también tenemos otro ejemplo. Doctors, ¿cuántos doctors hay ahí? Dos, much. Two, ¿no? O two or more. Very good. Dos o más. Doctors don't, ahí utilizamos don't porque ya no estamos hablando solamente de un doctor, sino de varios doctors. Doctors don't work at the circle. Doctors don't work at the circus. Los doctores no trabajan en el... circo. Circo, very good. Muy bien, congratulations. Muy bien, ¿han entendido hasta ahí, chicos? Yes. Very good, muy bien. Tienen un minutito para terminar de copiar lo que está en la pantalla. Los que ya terminaron, esperan, por favor. Ya, Nicolás, ya terminé. Living in my own world.
Mis 4 minutos. 4 minutos para irnos. Adiós. Uy, chicos, les estaba hablando con el micrófono apagado. Les estaba diciendo que un ratito se fue el internet. Pregunto, ¿ya terminaron todos? ¿Everybody finish? Falta poquito. Yes. Come on, come on. 1 minute, 1 minute. Yes, faltan 4 minutos para que se acabe. Yes, yes. Tan rápido, rápido. Finish me. Very good. Excellent. Muy bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar, ¿ok? ¿Saben? No estamos haciendo libro, ¿ya? ¿Por qué no estamos haciendo libro? Les voy a explicar por qué todavía no hacemos el libro. Porque aquí, en este ejercicio, tenemos que utilizar muchas palabras de las cuales ya aprendimos dos. Hemos aprendido where. ¿Qué significa where? Decir, ¿dónde? Decir, ¿ah? Y hemos aprendido work. ¿Qué significa work? Trabajo. Trabajar. Ok, falta todavía que aprendamos dos palabras más. Cuando aprendamos estas 4 words, estas 4 palabras, recién solitos vamos a poder hacer el texto del activity number 5. Recuerden que la idea no es avanzar rápido. La idea es que ustedes entiendan y que prácticamente, casi solos, puedan realizar las actividades. ¿Ya, chicos? Así que el día viernes, on Friday, vamos a realizar las 2 palabras que faltan para estudiar y luego ya hacemos el book. ¿Ya, chicos? Muy bien, listo. Eso es todo por hoy. Los quiero muchísimo. Les mando besos y abrazos. Soxo. Y nos vemos el viernes. See you on Friday, my friends. Goodbye. Bye. Nos vemos en plan lector. Y on Friday.